una empresa de Grupo Médicas. Cuando jugas chances, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 2.000 millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Para morir en carretera, no es necesario chocar frontalmente con otro vehículo a una alta velocidad. A 70 kilómetros por hora, en un choque de frente, se genera una energía tan grande que duplica la velocidad de ambos vehículos. Esta energía, a una velocidad relativamente normal, es suficiente para destruir el vehículo y le da a los ocupantes un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pensalo, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje del COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Bienvenidos al Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Considerado como el centro ideal para los negocios, ubicación estratégica, cómodas habitaciones, elegantes salones para eventos y su restaurante internacional, Jürgens. Un concepto de confort, excelente lugar para combinar los negocios y el placer en San José. Cumplimos con todas las normas y protocolos sanitarios, porque nuestra prioridad es su seguridad. Consulte nuestras tarifas promocionales. Aceptamos la tarifa institucional previa reservación. Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Contamos con amplio parqueo gratuito. Reservaciones al 2224-2455. O visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en la cabina principal. Le damos el saludo a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Hoy es jueves, día de ANEP, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, siempre Horizontes de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, le reiteramos la invitación, puede escucharnos en cualquier parte del mundo y desde luego en Costa Rica a través de nuestro Facebook. Solamente ingrese a Facebook en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente. Ahí tenemos el link en estos momentos, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele clic al link que le hemos dejado para que nos escuche en su tablet, su computadora, su teléfono inteligente. Les reiteramos la invitación, durante el programa tenemos abierto nuestro WhatsApp para que usted haga sus reportes de sintonía, sus aportes, sus comentarios francos, sinceros, directos, de una manera educada como siempre lo hacen ustedes. Aquí estamos recibiendo un saludo, dicho sea de paso, de la señora Yari Gómez Quesada. Viene para su oficina, pegadita con Horizontes. Gracias, doña Yari Gómez, gerente general del Grupo Extra. Gracias por la labor que hacen todos sus compañeros y compañeras en el Grupo Extra en favor de la democracia y la transparencia en la información. Saludamos a Rafael Ángel Guillén Elizondo, dice buenos días, como siempre escuchando estos excelentes programas. Saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, quien ya nos solicitó el link, ahí lo tiene, doctor Salas. Igualmente al doctor Eduardo Blanco Maña, allá en el Hospital de Cartago, sus compañeros y sus compañeras, doña Anabel Sileski y otros compañeros que ahora vamos a ir leyendo por acá sus saludos. COVID-19 vino a cambiar la vida de todas y de todos a nivel mundial, desde luego Costa Rica no es la excepción.
todas las actividades desde el hogar y cualquier tipo de actividad laboral se ha visto afectada, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, ha sido muy difícil trabajar, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos y hay que tomar medidas de prevención, hay que estar cautos para no ser contagiados nosotros, ni nuestros familiares, ni el prójimo, ni los seres queridos, en fin, hay que tener mucho cuidado. Esta es la preocupación que tienen una gran cantidad de oficiales de la fuerza pública. Nos han escrito muchos en cuanto a los protocolos, unos dicen que se quedó en el papel, otros dicen que sí funciona, otros dicen que sí les llegan los implementos, pero que los mandos medios tienen otra mentalidad, que no están de acuerdo con lo que se dice desde las oficinas centrales, ordenado por don Michael Soto, el señor ministro, en fin, pareciera que esto es de nunca terminar. Pareciera que siempre hay gente que cree que son los dueños de la verdad, la razón, y no hacen caso de las directrices que desde la jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública se envían, igualmente las órdenes y recomendaciones del Ministerio de Salud. Dice don Denis Dondi, buenos días para todo el equipo de Horizontes y para este servidor, buenos días don Minor, es una situación difícil. Envían a mismos policías a realizar desinfección de las delegaciones y unidades policiales sin una previa capacitación y en ocasiones sin equipo adecuado. Bueno, ahí vamos empezando con el tema. Gracias don Denis Dondi y a toda la gente de Región 3 que están reportando sintonía, igualmente que los de Desamparados y Liberia, que ya recibimos el reporte. Vamos de inmediato con el licenciado Maynor Anchía, presidente de la seccional de ANEP Fuerza Pública. Preocupación en policías por incremento de casos positivos por COVID-19 y desatención de protocolos por parte de algunos mandos medios. Buenos días, don Maynor Anchía, gracias por estar con nosotros hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días a la audiencia de su programa. Un saludo respetuoso y cordial a doña Yari, a don Rafael Ángel, y el abrazo fraterno y solidario a nuestros compañeros y compañeras de los distintos cuerpos policiales. Aquí en ANEP estamos siempre preocupados porque tengan las mejores condiciones y atendiendo sus necesidades, y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy en su programa. Magnífico, son las palabras de inicio de don Maynor Anchía Angulo. Él es el presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública y a su vez es miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP. Hay preocupación, efectivamente, don Maynor, aquí estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes a través del WhatsApp 83414142, donde policías de diferentes partes del país nos dicen que en algunos casos, hay que decir las cosas transparentemente, sí les han llegado implementos, pero que las jefaturas en esas zonas donde están bien, le dicen, no, déjese de cosas, no sea tan dramático, lávese las manos de vez en cuando, etcétera, etcétera. Es decir, no lo ven con la gravedad y con la seriedad que es. El licenciado Irvin Malespín Muñoz, exdirector de la Policía de Control Fiscal, dice, saludos a don Maynor, quien hace una labor titánica en pro de los compañeros policías. Siga adelante, le dice el licenciado Irvin Malespín. Lo escuchamos con respeto y con atención, don Maynor Anchía. Bueno, en efecto, nosotros damos fe de lo que usted acaba de referenciar. Hay preocupación, hay incertidumbre, ansiedad, estrés, y esto en realidad no favorece para nada la seguridad común, no favorece para nada el tema de la seguridad humana, y además, según también lo que han establecido profesionales de la salud, digamos que incrementa el riesgo en función de que las defensas de nuestros compañeros y compañeras se vean disminuidas por esta situación de estrés, de ansiedad, de incertidumbre que se establece a partir de que las cosas no se manejan con claridad, con asertividad, con transparencia, y además digamos en acatamiento de los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud, ente rector en la materia, para mitigar, prevenir el contagio de el COVID-19. Son muchas
las llamadas y mensajes que recibimos, que estamos recibiendo, sentimos nosotros que hay como una evasiva. Mire, el 3 de septiembre yo le dirigí un oficio al señor viceministro pidiéndole información oficial sobre los casos positivos que se han registrado en los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, así como las posibles causas, ¿verdad? ¿Cuáles casos se han, digamos, identificado por contagio en el trabajo? ¿Cuáles vienen, digamos, de la comunidad o se han presentado algunos en el transporte al momento de que se desplazan de sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo y etcétera? El mismo día me respondió por un mensaje el viceministro don Randall Vega, estamos hablando, pasándome algunos datos, y me dice que 244 funcionarios han dado positivos del COVID-19, que 63 están activos y que 1327 han sido enviados a cuarentena con orden sanitaria. Pero bueno, ya estamos 10 de septiembre y no me ha llegado la respuesta oficial. ¿Y qué es lo que uno intuye o presume? Que no la envían porque tienen conocimiento de que hay un recurso de amparo que está en curso, ¿verdad? Precisamente porque hemos identificado que no se han brindado todos los insumos suficientes, útiles y necesarios para que nuestros compañeros y compañeras pues hagan su trabajo de la mejor manera, y el enviarnos la información oficial pues evidentemente se puede constituir en prueba para mejor resolver, porque el recurso está todavía pendiente de resolución. Entonces eso es lo que uno intuye, ¿verdad? Esa es la presunción que uno establece, porque ¿cómo es que el mismo día me responde de manera extraoficial y transcurren los días y no llega la respuesta oficial, si tienen el dato supuestamente ahí a la mano, ¿verdad? Y así es como uno va identificando que se manejan muchas cosas, se oculta información, se trata de digamos de evitar que algunas cosas trasciendan. Y nosotros pues podríamos entender la intencionalidad, pero lo que no se vale, no es aceptable, y más bien es cuestionable, reprochable, censurable, es que se maneje un doble discurso cuando se le pide a la ciudadanía que acate los protocolos que establece el Ministerio de Salud, que acate las medidas de higiene, de distanciamiento social, porque es la mejor manera de prevenir el contagio, y la institución hace todo lo contrario. Delegaciones con dormitorios en donde se identifica hacinamiento, traslados de funcionarios a crucitas que van casi uno sobre el otro, y así una serie de situaciones que nos permiten considerar que no se está siendo consecuente con el discurso, ¿verdad? Y pues ese es el llamado de atención que nosotros hacemos de manera respetuosa pero muy vehemente. Y mire, don Edgar y su respetable audiencia, nosotros conocemos de primera línea el trabajo de los cuerpos policiales y sabemos también la importancia de que algunas cosas sean manejadas con una mayor discrecionalidad, pero bueno, por ahí se dice muchas veces que somos muy muy intransigentes, ¿verdad? Que por cualquier cosa vamos a los medios de comunicación o que manejamos las redes sociales y que no damos tiempo de que se solucione a lo interno, pero es que a veces, usted lo dijo al inicio, a veces pues pareciera que en algunos casos hay disposición de digamos el jerarca, pero y a nivel de regiones, a nivel de direcciones y demás los medios, pues la cosa camina por otro lado, o
digamos, lo que alguna vez hemos señalado nosotros como las islas, ¿verdad? Donde, en donde una persona que tiene el mando se siente empoderada al punto de no acatar las órdenes que le emita su superior inmediato. Ahora bien, estamos recibiendo aquí una gran cantidad de fotografías. Les reitero, amigos, el WhatsApp está abierto, así como lo están haciendo algunos amigos que nos piden confidencialidad. WhatsApp 83414142 para que usted haga sus reportes de sintonía y opine en cuanto al tema. Hoy estamos hablando sobre una situación que se viene presentando con los oficiales de fuerza pública a lo largo y ancho del país, donde muchos están preocupados, están nerviosos. Existe preocupación en policías por el incremento de casos positivos de COVID-19 y desatención de protocolos por parte de algunos mandos medios. Ese es el tema que estamos tratando hoy. ¿Por qué lo estamos tratando? Bueno, aquí mismo tenemos unas fotografías donde por un lado se ven una unidad, debe ser de una dirección regional muy bonita. La persona que me lo envió, que me diga de dónde es la primera foto, la donde aparecen dos oficiales con equipos para mantener sus cuerpos bien cubiertos, con guantes, con mascarillas, etcétera, etcétera. Pero seguido aparece otra foto donde está un policía con una unidad ahí tratando de desinfectar, no tiene guantes, está en camiseta que dice policía, lo único que tiene es su tapabocas, que me imagino que es personal, y está ahí lanzando un spray, y realmente no debe ser. Son fotos de Región 3, nos dicen que son fotos de Región 3. Vamos a ver qué nos dice en los próximos días doña Erika Madrid, que es una funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública de muchos años y que es la directora regional allá en la Región 3, que es Cartago. ¿Qué estará pasando en Cartago? No creemos que falten del todo insumos, porque en la primera se ven los insumos. ¿O será que llegan a unos lados sí, a otros lados no? O, como bien dicen algunos oficiales de la Fuerza Pública, como que depende del humor de esos mandos medios, unos dicen sí, otros dicen no. Una desinfección en Cartago, en la región de Cartago, con equipo de primera, y otra es la imagen de Turrialba, donde en Turrialba realmente pues da tristeza ver a esta pobre gente como están tratando de desinfectar. Más que desinfectar, van a terminar contagiándose seguramente. Son las situaciones de grandes diferencias que suceden acá. Pareciera que falta capacitación, don Maynard. ¿Usted tiene conocimiento, o don Randall Vega, el señor viceministro de Seguridad Pública, ha hecho el conocimiento suyo a través de alguna solicitud o en medio de los comunicados que ustedes intercambian, si se le ha dado capacitación, así, algo formal, a cuántas personas del Ministerio de Seguridad Pública se les ha capacitado en procesos de desinfección? Porque los vemos que los están enviando a los mismos policías a desinfectar las áreas. ¿Están capacitados? ¿Cuántos tienen equipo? ¿Cuántos no tienen equipo? ¿En qué partes del país? O sea, ¿existe una lista o simplemente se ha mandado el equipo y juéguesela ahí, a ver cómo lo hace, como si estuviera regando las matitas? No es un proceso de desinfección de algo tan serio y tan grave como es el COVID-19. ¿Tienen esos datos, don Maynard? Bueno, mire, don Edgar, el policía es capacitado para ser policía. Ahí le creo que sintetizo. Claro. La respuesta. El Estado capacita por medio de la Academia Nacional de Policía a hombres y mujeres que ingresan a la institución para brindar seguridad ciudadana. Y el Ministerio de Seguridad Pública estableció un convenio con el Ministerio de Salud para que el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública se encargara de lo relacionado con casos de COVID-19 en unidades policiales. Yo le solicité desde el 4 de agosto información sobre este tema al Ministro de Salud, y en los próximos días posiblemente no me quedará otra alternativa que plantear un recurso de amparo, porque los documentos los he remitido al correo oficial de la institución y me han contestado con el acuse de recibido, además, pero a la fecha no tengo respuesta. Y yo solicité información en torno con el convenio,
¿Por qué? Porque tenemos nosotros constancia, y lo digo con el mayor respeto para las personas que trabajan en el Departamento de Salud Ocupacional, en su gran mayoría, personas que conozco y que respeto, pero que no alcanzan para darle cobertura a este tema a nivel nacional en todas las delegaciones policiales. No alcanzan, ¿verdad? Y entonces por eso es que posiblemente se está delegando de manera irresponsable el realizar desinfecciones a compañeros policías. Y ahí vimos imágenes, efectivamente, donde algunos van con una bomba, incluso de medio hueso, ni siquiera con un equipo de protección, ¿verdad?, como tal lo establece el protocolo, sino con su, digamos, uniforme de policía. Así en es. En otros casos, bien uniformados con el equipo de protección, y claramente se ve donde, bueno, se da el manejo este, digamos que podríamos llamar de marketing. Párese a la entrada para tomar la foto, ¿verdad?, y mandárselo entonces al jerarca, en este caso al comisario Daniel Calderón, del cual sí estoy completamente seguro de que pues hace lo humanamente posible y digamos genera las directrices circulares y órdenes a su personal del mando. Lo que hay que revisar es qué tanto le están obedeciendo, y eso pues es muy fácil identificarlo cuando usted ve que el funcionario se coloca en posición de tómeme la foto. Claro, claro. ¿Verdad? Y entonces es para enviársela al director general, al señor ministro, y decirle, no, mire, el sindicato está equivocado, vea, aquí estamos desinfectando. Pero vamos a ver, compañeros y compañeras, por ejemplo, nos decían ayer, aquí lo que vinieron fue a echar cloro. O sea, vinieron a hacer una limpieza con cloro. Y más bien, pues cuidado y no intoxican a un montón de gente, ¿verdad? Porque usted sabe que eso también es un tema que hay que saber manejar. Usted echa cloro en un aposento cerrado con poca ventilación y hay una persona ahí con problemas respiratorios y cuidado y no termina en el hospital. Además de que la preparación es un porcentaje de cloro, no es así cloro como viene en la bolsa, por así decirlo, ni en el galón. Ahí vimos que iban con galones de cloro. Sí, correcto. Entonces es un tema que no se está manejando con responsabilidad, con seriedad, con transparencia. Yo le quiero decir, mire, hay casos en donde, pues, también se emiten algunas alarmas que no son correctas. Por ejemplo, hace unos días recibí mensajes que me hacían ver que en Coronado había un gran problema de contagio, que no se estaba atendiendo, que no se estaba enviando a cuarentena, que, ¿verdad?, que la jefatura estaba manejando mal el asunto y un montón de cosas. Bueno, Coronado está relativamente cerca. Y entonces me desplacé y conversé con varios funcionarios, algunos incluso afiliados, conversé con la jefatura que estaba en el lugar y en realidad pues no había tal, ¿verdad? Se generó ahí, digamos, una especie de alarma, porque también eso está sucediendo y es entendible. Y por eso es que la comunicación tiene que ser clara y transparente, ¿verdad? Para que no se generen estas situaciones. Bueno, ahí yo me pude apersonar y constatar que en realidad pues el edificio tiene a la entrada una pila con jabón, que la gente se puede o debe lavarse las manos antes de ingresar, y que en realidad lo que hubo fue un malentendido. Pero no en todos los casos tenemos esa posibilidad, porque hay lugares, ¿verdad?, que están muy lejanos y en este momento con esta situación de pandemia pues es un poco complicado. Pero también tenemos en todos los lugares, en todas las delegaciones, en todas las regiones, tenemos delegados sindicales y gente buena, ¿verdad?, a la cual tenemos toda credibilidad y nos apoyamos en eso para pues hacer nuestro trabajo y venirle solicitando a la administración pues que atienda lo que le corresponde por un tema de responsabilidad, ¿verdad?, porque es un asunto de responsabilidad del patrono brindarle las herramientas necesarias a sus trabajadores. Don Maynor, y en este caso desde la perspectiva de salud ocupacional, del derecho a la salud. Permítame ir a una pausa, pero antes quiero leer una información que nos está llegando. Dice la comisionada Erika Madrid, se dirigió
por frecuencia, diciendo que ella es el canal entre los altos jerarcas y los subalternos, y que si alguien le van a creer es a ella y no a publicaciones en redes sociales, y que las delegaciones afectadas fueron desinfectadas ya. Esto es una información que nos está llegando. Parece ser, nos dicen que ya la comisionada Erika Madrid habló por frecuencia. Ojalá alguien nos tenga una grabación de esas para darle veracidad al asunto, o si doña Erika quiere consultar, coordinar con nosotros una entrevista, con muchísimo gusto, como siempre lo hemos hecho, se la podemos dar. Nos dicen que fue anoche cuando la comisionada Erika Madrid dice que por frecuencia dijo que ella es el canal entre los altos jerarcas y los subalternos, y que si alguien le van a creer es a ella y no a las publicaciones que se hacen en redes sociales. Bien, aquí también hay otro canal para que doña Erika Madrid, directora regional de Cartago, de Región 3, si desea hacer uso del espacio acá en Horizontes, con muchísimo gusto le damos el espacio para que, ya que ella es el único canal entre los altos, es decir, entre el ministro, viceministro, don Daniel Calderón, pues que también le pueda informar masivamente, como lo hace muchas veces acá en Horizontes, el señor ministro, los viceministros y otros directores, y ella misma, le puedan informar a toda la tropa qué es lo que se está haciendo, por qué estas diferencias, por qué vemos fotografías que no son mentiras, que no son mentiras. Yo no sé, cuando se habla de creer o no creer, aquí están las fotografías, y es más, vamos a hacer una cosa, hoy las vamos a publicar en el Facebook de Programa Horizontes para que usted compare y usted nos diga si será un montaje o si será esto una obra de teatro. Vamos a ir nosotros a una pausa acá en Horizontes, su programa Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Hay una situación de alarma entre los policías de nuestro país en fuerza pública. Recuerden ustedes que ya han sido contagiados allá algunas personas en diferentes partes del país. Estuvo la parte de Guararía, aquí nos están recordando que en Alajuela también hubo algunos contagiados. Tenemos aquí amigos de, vamos a ver, bueno, no nos dicen de qué parte, es de Guanacaste, que también le dicen los procedimientos. En Guanacaste lo mandan a uno con una estopa o con un trapo y un poco de cloro a desinfectar el mostrador y desinfectar algunas áreas. Tampoco tenemos termómetros, no tenemos termómetros, no tenemos guantes, no tenemos nada. Pareciera que este tema es una vez más lo mismo, don Maynor y amigos y amigas. La directriz se da desde arriba, hay un manual de protocolo, existe todo un manual, existen convenios, pero pareciera que la supervisión en el campo, cuando algunos jefes se visten de arrogancia, prepotencia, y que conocen de química, conocen de contagio, conocen de todo, y entonces empiezan a decir, no, eso lo mandaron de oficinas centrales, pero eso no es importante, no pase tanta cosa eso, porque se van a terminar envenenando, realmente se complica el asunto. Ojalá que se utilicen bien los implementos que se están enviando desde oficinas centrales del Ministerio de Seguridad Pública. Es la única manera de trabajar en contra del contagio del COVID-19 en los cuerpos policiales que tanto están sufriendo y que tanto exponen la salud de ellos y de sus familiares. Vamos a ir nosotros rápidamente a una pausa. Antes quiero que ustedes escuchen una invitación que nos hace el secretario general de la NEP, don Albino Vargas Barrantes, aquí en Horizontes, una vez que pase esta reflexión, nuestro compañero va a poner la pauta comercial, pero primero escuchemos este mensaje de don Albino Vargas Barrantes. Que la nación nos devuelva la pensión es el lema principal de quienes nos vamos a manifestar en un mitin pacífico y con protocolos sanitarios este viernes 11 de septiembre a partir de la 1:00 p.m. en las afueras del periódico La Nación, sede del grupo Nación, a la entrada de Llorente de Tibás. Será un mitin con motivo de la festividad patriótica del 15 de septiembre, pero una muestra de repudio a la forma en que las autoridades políticas de la Caja Costarricense del Seguro Social han venido disponiendo de los fondos de pensiones del IBM, que son de la clase trabajadora. Les invita la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Vamos a la pausa. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge.
¿Se ha fijado usted en el cuello de las camisas o las blusas usadas al final del día? Tal vez en el olor o si tienen evidente suciedad después del uso continuo. ¿A qué hora se ensució? ¿Fue a media mañana o tal vez a media tarde? Tal vez pasó limpia todo el día y se ensució en la última hora de uso. Si razonamos adecuadamente, aceptaremos que fue de forma tan leve y gradual que no nos dimos cuenta. Así se nos ensucian las percepciones, nuestra forma de ser y el manejo de los valores poco a poco. Por ejemplo, si escuchamos una palabra vulgar, a la primera nos choca, después ya la conocemos, después casi ni la notamos y terminamos usándola. Véalo con la música. Hay letras actuales que no se animaría uno a repetir lo que dicen, pero después ya no suena la alarma. En los negocios, en el quehacer diario, se nos va ensuciando la conciencia y ya no vemos lo extraño. Nos puede sonar, pero no nos extraña. En mi infancia, que alguien vendiera marihuana era un tema de alarma en el barrio. Hoy tendrían que vender piedra y coca por kilos como para que se alarme el vecindario. En la vida pública y comercial, sostener la palabra ha cambiado de nivel y no precisamente para mejorar. Toda esta argumentación es para hacer un llamado social, porque este país, nuestra sociedad, así como sectores, niveles y otros, se nos están ensuciando. Y como todos vamos en el día a día, cuando nos revisemos el cuello, ya va a estar echado a perder. Revise sus valores, analice con la familia y no los deje perder. Recuerde, la contaminación está en todo lado. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. En la seccional ANEP Fuerza Pública, trabajamos para favorecer el bien común. Nuestras propuestas se orientan al bienestar de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública. En ANEP, trabajamos por la defensa de sus derechos, por equidad, por respeto, por justicia. Sumate a nuestra organización y defende con nosotros tus derechos. Somos Seccional ANEP Fuerza Pública. Teléfonos 2257-8233, 2257-9924. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro. Totalmente remodelado, más cómodo, amplio y confortable. Seguimos todas las normas de protección sanitarias para garantizar su disfrute y seguridad. Ofrecemos un menú basado en la cocina europea de primera calidad, amplia selección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, after office, tarde de café o cena familiar o de negocios. Consulte nuestro horario especial. Solicitamos su reservación al 2283-2239 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro. Contiguo al Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Visite nuestro sitio web www.jürgensrestaurante.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.
WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos recibiendo mensajes de diferentes partes del país. Un saludo para los amigos de Delta 15, para Liliana Gutiérrez, que nos hace su informe por allá. Vamos a hacerlo muy rápidamente porque estamos cargados de mensajes. El ingeniero Rafael Piñal Ballestero, saludos y bendecidos días para todos. Preocupante la situación de pandemia del país. Y porque la población no quiere poner de su parte, es, dice por acá el ingeniero Rafael Piñar, Román Danilo, la población no abusen de esto de llegar a la parada, vamos a ver. Ah, dice don Danilo que en algún momento le gritaron a un adulto mayor que tenía que ponerse las mascarillas y no podía ponérsela. Bueno, ojalá que no sea necesario llamarle la atención a las personas y que todos seamos responsables, desde luego con la debida cortesía. Tiene razón don Danilo, pero también hay que insistirle a la gente. La gente usa el tapabocas en el cuello, en la oreja, en el codo, en la cintura, bueno, en todo lado menos en la boca y en la nariz, y también aquí tenemos que ser responsables. Es algo muy sencillo y elemental. Yo no entiendo cómo la gente no sabe cómo ponerse un simple tapabocas. Hay que decirlo claramente. Johnny nos reporta sintonía, gracias Johnny. Julio conectado 24/7 con Horizontes. Joyce también dice un saludo para Domaino Ranchía. Domaino reportando sintonía, total apoyo como siempre el compañero Domaino Ranchía, presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública. Muchos saludos. Joyce de la seccional ANEP UMOP CTP Policía de Tránsito. Ramón Rodríguez desde la tierra de la artesanía reporta sintonía desde Sarchí, gracias don Ramón. Bernardo Porta de Escazú, saludos para todo el equipo de Horizonte, sigan adelante. Don Víctor Valverde, buenos días, como siempre pendiente aquí de lo que se diga en Horizonte. Doña Anabel Sileski desde Cartago, aquí lista como siempre, gracias doña Anabel. Igualmente doña Marielo Robledo dice en sintonía de Horizontes. Don Gerardo Ledesma en sintonía de Horizontes también. Los amigos de Fuerza Pública, creo que ya lo había leído, de Desamparados, pero nos dicen mándenos el saludo para la gente de Zampa, aquí estamos, toda la Fuerza Pública en Desamparados estamos escuchando. Nos dicen por acá de un lugar de Cartago, dice don Edgar, bueno, vamos a ver. Dice, en algún momento será necesario que se haga un análisis de clima laboral en Región 3. La situación en algunas áreas es muy difícil y como este programa lo oye el ministro, quito ahí algunas palabras, como este programa lo oye el ministro y el director de la Fuerza Pública, ojalá que hagan una revisión de en Región 3 del clima laboral. Se vuelve un poco tenso, quité otra palabrita ahí, que se vuelve un poco tensa la situación en algunos casos por la comunicación que no es la ideal. Y otro por acá de la misma Región 3 dice, la comunicación en Región 3 parece de un ejército en los tiempos de, bueno, quito también aquí, parece de un ejército, dicen. Otro por acá, Dios santo, ¿qué está pasando en Región 3? Está lloviendo en Región 3, pareciera que aquí en el lado de Santana hay buen sol, pero allá en el lado de Cartago está lloviendo. Vamos a dejar a un lado todos los problemas que ocurren allá en Región 3. Solamente estamos seguros que doña Erika Madrid va a tomar las previsiones del caso, y como ella bien lo dice, bueno, ella le responde solamente a la jefatura. Ojalá que don Daniel Calderón, el señor ministro y el señor viceministro se den una vuelta por allá para que le dé tranquilidad a todos los colaboradores. Otro viene por acá, es que sigue Cartago. Acá en Cartago no tenemos ni halcón, ni jabón, ni mascarillas. Siguen los mensajes acá de Cartago. Vamos a leer otro para cambiar de Cartago. Álvaro Salas Mejías, el doctor dice, este gobierno ha manejado la pandemia, dice el doctor Álvaro Salas Mejías, este gobierno ha manejado la pandemia a prueba y error. La verdad, da direcciones que se dan, son buenas, pero no le dan los implementos necesarios para protegerse.
no solamente basta con las recomendaciones, sino los implementos, los miembros pueden comprarse alguno de esos implementos para eso. Así como duró casi 2 meses la llegada de las mascarillas que compró el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, y se esperaron que el avión era el avión de la Isla de la Fantasía, sí, porque era muy caro. Dice, así les pasa seguro a los policías, el personal encargado de estas faenas tiene que encargarse de los policías. Es el resumen de lo que dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Igualmente por acá dice don Edgar, le dije en el DUE, hubo 3 casos positivos, no fumigaron ni mandaron a los que tuvieron contacto con ellos a aislamiento. Eso es una irresponsabilidad, esto pasó en el DUE. Igualmente nos están diciendo por acá, Alajuela está peor que Cartago, que se den una vuelta. Es cierto, el señor director Daniel Calderón da las órdenes, pero que sus directores las cumplan, eso es muy difícil. Don Edgar, un poco de la arrogancia y la prepotencia, que eso es lo que hace que algunos desobedezcan al ministro, viceministro y al director general. Falta supervisión para que no hagan lo que les da la gana con nosotros. Bueno, no dicen en qué zona, tengo que ser muy transparente. Ok, otro por acá dice, sí. Mire, yo lo hablaba con don Maynor ahora antes de regresar de la pausa y nos dice por acá, don Edgar, mira qué triste, soy un oficial con 19 años de servicio, no diga en qué zona, porque ella sí me lo puso a mí aquí. Viera qué triste cuando tengo que regresar a la casa después de varios días de servicio que ya no puedo abrazar a mis chiquitos. Lo primero que les digo es, háganse a un lado porque me da miedo contagiarlos del COVID. Aquí en la delegación donde yo trabajo esto da asco. No tenemos implementos. Cuando los hemos pedido nos dicen, cómprelo si quiere salvarse. Ay, Dios santo, pero ¿qué está pasando? Don Michael Soto, ¿qué está pasando? Yo sé que usted es un hombre de buen corazón y un hombre recto. Igualmente que el señor Daniel Calderón y don Enrique Arguedas, pero como que otra vez se están metiendo los que se creen dueños de la finca ahí en el Ministerio de Seguridad Pública. Don Mario Lanchilla, ¿qué estará pasando con esto? No sé, don Víctor Ramírez Durán también reporta sintonía, y don Johnny también dice, bendiciones para don Mario, lástima que los altos de Darca se llevan todo y dejan a los policías sin nada, dice Johnny, yo no lo puedo asegurar. Don Maynor, ¿qué sucede? ¿Será la arrogancia, la prepotencia, la mala crianza, la insolencia, el conocimiento, la sabiduría que la tiene solo una persona? ¿Qué está pasando? Bueno, yo debo decirle que concuerdo con usted. Cuando don Michael Soto asumió y en aquel momento manteníamos comunicación, que usted sabe ahora no existe, y también pues creo que la mayoría de quienes nos escuchan ya conocen los motivos, yo le hice ver esa situación histórica en la fuerza pública y de manera franca y transparente le hice mención de pues de algunas cosas que en función de nuestra experiencia, del análisis que habíamos venido haciendo, de algunas denuncias inclusive de mucha documentación que está en nuestro poder, pues era importante que hicieran algunas transformaciones, pero no se hizo nada, ¿verdad? No se hizo nada. Concuerdo con ustedes que pues don Daniel Calderón es una persona correcta. Claro. Yo, y don Enrique Arguedas también, igual. No tengo ninguna duda de ello, igual don Enrique, claro, el comisionado Arguedas, me parece. Caballeros, de verdad. Me parece que son dos grandes personas, dos funcionarios con mucha experiencia, con una formación similar inclusive, y que nos atienden. Yo debo decirle que el comisionado Arguedas, generalmente, tanto a mi persona como a Jonathan, nos atiende de manera directa, muy cortés, muy amable. Y lo mismo el comisario Calderón, pero bueno, a nivel de algunas regiones, eso sí, hay que también hacer la generalidad. En algunas regiones. ¿Verdad? No podemos generalizar. Así es. Porque de hecho, yo mismo le he dicho al comisario Daniel Calderón que hay regiones en donde no tenemos nosotros, pero ningún tipo de queja. O sea, hay regiones en donde el ambiente laboral está tan bueno y posiblemente hay un buen liderazgo y de repente también puede hacer que haya carencia de algunos insumos, pero si hay un mando asertivo, si hay un liderazgo que
que digamos resuelve eso con buena comunicación, con respeto hacia su personal, propiciando soluciones en conjunto, pues las cosas se van resolviendo. Vea, Omar, pero hay carencia. Permítame compartir con usted y con los miles de oyentes de Horizontes un buen ejemplo, porque va en el mismo sentido de lo que usted dice. Un mando asertivo. Yo soy testigo de honor y lo puedo decir públicamente aquí en Horizontes a las 8 o 7 minutos, que el señor ministro, es que cuando a mí me dicen y yo solamente le respondo a los de arriba, y ay Dios mío, ya ahí se le nubló la mente a esa persona. Les voy a decir una cosa, don Michael Soto, en este programa, el señor ministro Michael Soto Rojas, que podría jugar del papá de los tomates, no. Con su personalidad, con su humildad, es directo, es franco, y aún así lo ha dicho aquí al aire. Dígale al señor, voy a poner dos ejemplos, dígale a Tommy que le mando sus saludos y dígale que me llame. Tommy es un policía allá de la zona de La Barra, dígale que me llame directamente a mí. Igualmente lo hizo en algún momento con Dondi, allá en Región 3, que ha dicho, dígale a Dondi que me llame, yo sé quién es Dondi, yo me he sentado con Dondi a desayunar, dice el señor ministro. Entonces, ¿por qué hay otras personas que se visten de arrogancia y prepotencia cuando el que podría eventualmente jugar de vivo, como dicen los muchachos, es una persona humilde, es un caballero, y es una persona, así como usted también lo dice, y olvidaba también a otro, una excelente persona como es el viceministro don Luis Carlos Castillo, que tengo el gusto de conocerlo, don Randall Vega también, pero ahí hay caballeros ya directamente en el mando como Daniel Calderón y Enrique Algueras, que da gusto hablar con ellos, sinceramente. Entonces no entiendo por qué algunas personas no logran comunicarse eficiente y asertivamente con la tropa. Es que no es solamente ver para arriba, se les olvida que están sobre los andamios de los que están abajo, y aquí hay gente que ya está pidiendo que por favor don Daniel Calderón, don Enrique Algueras, que conocen, aquí me están recordando, don Enrique Algueras fue director regional en Región 3, él podría a venir y hacer un recorrido de unos 2 o 3 días y darse cuenta de lo que sucede con el clima laboral. Aquí muchos estamos pilas bajas, y quito algunas 2 o 3 palabritas que se salieron de tono, porque somos un programa de cultura ciudadana. Bien, hay un llamado aquí, don Maynor, yo creo que ustedes también, como elemento que trata de colaborar también con la jerarquía y esa buena relación que usted mismo está diciendo aquí que hay con el señor director, podrían ponerle más atención a qué está pasando en Región 3. No, el programa no era para Región 3, conste. El programa, estamos hablando de la situación del COVID a nivel nacional, pero de aquí como que llovió bueno, en Región 3. Don Edgar, que espero poder seguir manteniendo esa buena comunicación, aunque en algunos momentos también hemos tenido algunas diferencias o discrepancias, ¿verdad? Con la dirección general o con la subdirección general, pero prevalece la madurez, prevalece el respeto, prevalece el entender pues el rol que cada uno, digamos, está representando, ¿verdad? Lo que cada quien pues asume, y seguimos comunicándonos para tratar de favorecer el bien común. Yo espero que eso se mantenga, porque no fue así con el señor ministro, ¿verdad? Y posiblemente algunas de esas personas prepotentes que pues usted debe tener referencia también de algunas, abonaron, ¿verdad? Porque en realidad, lo que yo hice en aquel momento, cuando se dio el tema de Crucita, lo hice pues por un tema coyuntural, y no debió de ninguna manera bloquear la comunicación, ¿verdad? Ahí pues eso ya lo hemos conversado. A mí me parece, hombre, que cuando hay carencia de liderazgo, cuando hay poca asertividad, y eso se conjuga con prepotencia, la cosa va mal, porque digamos que hay que dar el beneficio de la duda. Yo no he escuchado la frecuencia, no me han enviado así como, ¿verdad? Como que alguien diga, vea, este fue el audio, o esta fue la... Sí, por eso yo le ofrecía y le reitero, ¿verdad?, públicamente el ofrecimiento a la comisionada, que si quiere hablar aquí en Horizontes, con muchísimo gusto, estamos abiertos. Y... Yo sí, digamos, manejando ese beneficio de la duda, quiero decir que si eso fue cierto, pues es muy lamentable, ¿verdad? O sea, que un director o una directora
no vamos a hablar de una región, de cualquier región, tome la frecuencia para enviar un mensaje de esa naturaleza, pues yo creo que deja mucho que desear. Es preocupante, es una señal de inseguridad. Por supuesto que está relacionado con una actitud prepotente, pero me parece que más allá tiene que ver con un asunto de inseguridad, ¿verdad? De decirle al personal, aquí mando yo, y no importa lo que ustedes hagan, con quienes ustedes hablen, aquí mando yo. Ustedes pueden mandarle mensajes al ministro si les da la gana, ustedes pueden mandarle mensajes al director general de la Fuerza Pública, pero aquí mando yo. Esa es una actitud prepotente. Hablando de mensajes, le están poniendo un mensaje aquí dirigido para don Denis Dondi, dice por acá: estamos escuchando el programa, le pedimos a don Denis Dondi, ya que él tiene esa buena relación con el ministro, como lo dicen ustedes en Horizontes, y yo soy testigo, estas son palabras mías. Don Michael Soto le dijo aquí en Horizontes, dígale a Denis Dondi que yo lo conozco y he desayunado con él, que me llame. Entonces le están diciendo aquí, dígale, le hace este mensaje, por favor, para Denis Dondi, que llame él directamente al ministro y le converse sobre las situaciones y las necesidades que tenemos. Hay algunas, no todo está mal hecho, me gusta que digan eso, no todo está mal hecho, pero se puede mejorar mucho si mejoramos la comunicación. Y léale este mensaje, don Edgar, ojalá que no se lo guarde usted. No, ya lo leímos. Tranquilos, continúe, don Mayno, nos queda, ojo, hijo de Dios, se nos fue el tiempo, estábamos muy emocionados. 30 segundos para que se despida, don Mayno, ni usted ni yo nos percatamos del tiempo. Pero, don Edgar, me parece que algunos mandos están ponderando la estadística sobre el derecho a la salud, y algo muy importante, don Edgar, no debería fumigarse post-evento. O sea, sale un funcionario positivo y va a irse a fumigar la delegación. No, debería fumigarse constantemente, de manera preventiva, las delegaciones policiales, y sobre todo aquellas donde hay aglomeración, como las unidades especiales, como la del DUE, ¿verdad? Lo que es la UEA, la UIP y otras. Don Edgar, muchas gracias, un abrazo respetuoso a su audiencia, y a los compañeros y compañeras, síganos contactando, estamos para servirles acá en ANEP. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Cuando chocas a 80 kilómetros por hora, la velocidad combinada con la ausencia del cinturón provocan que los pasajeros traseros sean incapaces de soportar la energía cinética que se genera, haciéndolos impactar contra la parte interna del carro con un peso 20 veces superior al original, generando lesiones graves y hasta la muerte. El impacto incluso contra los asientos delanteros puede matar a los demás ocupantes del vehículo. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Cuando jugás Lotería Instantánea, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 3 mil millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. TIGC Centro 96.3. Póngala.